lo de 3D sí tiene algo de alusión a la escultura, pero en realidad lo que tratamos de plantear ahí más bien es una nueva dimensión conceptual, una nueva dimensión sobre la obra de Ana Mercedes Hoyos con relación a Colombia. O sea, en cierto modo, te voy a hablar de una obra que es para mí importante ahí, que es El Cuchillo. El Cuchillo es precisamente el punto de partida hacia adelante, hacia atrás, porque ese cuchillo es el cuchillo del trabajo. Y normalmente, pues aquí se ha planteado todo eso como símbolo de violencia. Resulta que ese cuchillo sale de un cuchillo real de una mujer que ha cortado fruta y ha educado 7 hijos y que tiene nombre y apellido. Y pues, de todas maneras, cuando se le pone el color rosado, también sale de la realidad, porque ese cuchillo rosado también existe. Y lo tengo yo apenas en fotografía, lo quiero destacar cada vez más, porque el rosado es un símbolo de ternura, es un símbolo de amistad, es un símbolo, digamos, que si fuera rojo, estamos volviendo a hablar del mismo problema de la sangre, pero no, el rosado ya es, evoca la niñez, evoca la esperanza. Entonces, para mí, ese cuchillo que está ahí puesto en el piso, frente a un tambor con la bandera colombiana, pues es un poco el inicio de la exposición y la manera de abrirse a unas obras que son hechas antes y otras obras que son posteriores. Hey, Mansamaya, mom, like, wait, hey, mama. Ay, 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 ay. Pues es que ese Platón, yo no me alejé del Platón nunca. Y yo no conozco, yo no le puedo decir que conozco todo el problema de los negros colombianos y la influencia de todo lo que dejó la esclavitud. Yo tengo un lente que ha sido el Palenque de San Basilio, que me ha llevado no a abarcar Colombia porque no puedo, sino a abarcar lo que he podido históricamente. Entonces, pues eso me lleva a la esclavitud. Y obviamente la esclavitud es un tema muy grande, muy, muy extenso en la historia. Yo creo mucho en el arte, creo mucho en el tiempo. Y recojo realmente la parte buena y la parte, digamos, positiva cuando hay una lucha, cuando empieza la lucha de los abolicionistas para lograr liberar toda esta gente del yugo de los amos. Y este barco es el símbolo de los abolicionistas, es el barco Brooks, que entre los ingleses y los gringos, los norteamericanos, recrean y vuelve el símbolo de atención, para llamar la atención a la gente sobre ese fenómeno tan aberrante que es la esclavitud. Pues ahí hay una cosa tremenda, yo soy bogotana y nosotros los bogotanos, nacidos en Bogotá y crecidos en Bogotá, pues no pudimos ver la presencia de los negros porque los bogotanos no lo permitían. Entonces yo, la primera vez que yo noté la presencia negra fue en un viaje que yo hice a Miami y me di cuenta de la segregación que existía en los buses. Uno se montaba un bus en Miami y las dos últimas filas eran de negros y los dejaban atrás y tenían que entrar por la puerta de atrás. Pues para mí fue sorprendente prácticamente descubrir una gente que uno no, en Bogotá no se veía.
Y Colombia se encargó de realmente de amontonar todo eso, toda esa esclavitud y esa cantidad de población en departamentos, sobre todo en el Chocó. Hay un texto de García Márquez, que yo lo tengo presente, pero se me perdió físicamente, que lo tengo que volver a buscar en El Espectador cuando lo mandan a cubrir Quibdó, que dice que le costó mucho trabajo llegar, pero le costó más trabajo salir, porque Quibdó estaba concebido en espiral, para que no salieran de ahí. Entonces hay una superpoblación de esa, ¿cómo se llama?, población negra en todos esos departamentos. Pero Colombia tiene el 30% de población negra completamente segregada, marginada, y bueno, los discursos políticos son interesantísimos porque son el reflejo exacto de este país cómo recibe eso. Y hay otro muy interesante también del presidente Gaviria presentando el cambio que tuvo la Constitución en del 91 sobre los derechos de grupos marginados. Es que ese es otro capítulo que habría que hablarlo largo.